está con nosotros. ¡Apláudete, Cuitla! Ellos y Cuitla, que se escuchaba así. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en Acapulco. ¿Quién no va a estar feliz estando? Obvio, microbio. ¿Quién no va a estar feliz estando? ¿Te gusta Acapulco? Muchísimo. ¿Te gusta el mar? Me gusta verlo. Casi, sí. Bueno, me puedo meter en la orilla, pero casi meterme a nadar sí me da un poco de miedo. Haces bien. Haces bien. No, de verdad, a menos de que te vayas a Caleta, por ejemplo. Sí, en un lugar donde esté tranquilo. Donde es una caletita, una alberquita de mar, ahí sí, pero luego no avisa el mar, ¿eh? Sí. Sí, yo tengo solo ciertos lugares, pero mira la panorámica. Ni me veas a mí, ve qué bonito, ¿no? Desde antier que me tocó venir por primera vez acá, ajá, he estado viendo qué bonito cuadro natural tiene. ¿Qué crees? Que yo conduzco así siempre. Sí. Porque sí, es que mira, si lo mandas a hacer, no queda mejor. Mira la nube cómo está ahorita de hermosa, ¿no? Sí. Pareciera que la pintaron. La gente por medio de las redes sociales ahí van a poder ver a lo que nos referimos. Exacto, ¿no? Exacto. Y luego vemos el mar, y luego vemos parte del Parque Papagayo. Ese cerro es el Cerro del Mogote, todo verde cuando llueve. Está increíble. Todo esto que ves aquí, ¿ya lo viste? Sí. Entonces, yo me inspiro muchísimo y ya está. Se ve todo tan tranquilo de acá, ¿no? Sí, pues sabes, en mi casa, que es gracias, la casa de todos ustedes. Gracias. También quedó hasta el último piso un cuadro que el atardecer se ve ahí. ¿En serio? Es una ventana que el atardecer, a propósito, se quedó ahí. Y eso te inspira, ¿no? Me inspira mucho para escribir. Pues sí, es que, pues sí, yo me inspiro para conducir. Oye, ¿cuántos años de trayectoria, Cuitla? Estás bien joven, ¿cuántos tienes? Bueno, tengo 32. Más o menos joven. Sí, ya en el inicio donde ya estoy dejando la juventud. No, estás joven. Estás muy joven. 32. 32. ¿Cuántos de trayectoria? Hace 11 años que inicié, precisamente estando aquí en el puerto de Acapulco. ¿Cuántos tenías? Yo tenía 21. Sí, 21. Soy muy mala. Sí, 21. 20, ponle. Hay que ponerle. Sí, 20. 32. 20, a los 20 años. Hay que cerrarlo. Sí. Oye, ¿por qué empezaste, Cuitla? Bueno, la verdad es que inicio de una forma muy, muy curiosa, porque no sabía yo que estaba empezando mi carrera musical en ese momento. ¿Estabas jugando un poco? Yo estaba queriéndome grabar solamente para escuchar las canciones, pero cantadas por mí, las que me gustaban, ¿no? Vivía en ese momento en el edificio Mamper, aquí al lado del Palacio Federal. Entonces empiezo a subir ahí mis primeros videos. Y me doy cuenta que había gente que me comentaba, ¿no? Ahora quiero que grabes esta canción. Yo lo ponía en mi canal de videos, lo que grababa, para poder desocupar la memoria del teléfono. Porque en ese entonces era muy poco la memoria. Claro, es que también te sirven como para dejar documentado todo, ¿no? Sí. Oye, ¿y te acuerdas qué grabaste aquella vez? O sea, ¿cuál te fascinaba? Me acuerdo que era una canción de Espinoza Paz que se llamaba El Resfriado. Ya. Que no sé quién. Que aparte era un buen tiempo para él en ese momento, sí, era, ¿no? Bueno, sigue siendo un gran compositor, pero quiero decir que estaba así. Mira, rápido te cuento. Ajá. Cuando yo vivía aquí en el Mamper, todavía no había grabado mi primer video. Uh-huh. Yo era fanático de Espinoza Paz. Ya. Me gustaba mucho toda su música. Entonces, yo me voy hacia Altamirano un día porque quería ir a la feria de la expo de Altamirano y lamentablemente tuvimos un accidente en el autobús donde yo iba. ¿Y no llegaste? No, llegué, me regresaron, fue aquí en Tierra Colorada, fue un accidente muy, muy fuerte. ¿Y para atrás? Lamentablemente fallecieron varias personas en ese accidente, entonces me regresan a Acapulco y yo quedé muy, muy tocado por ese evento. Entonces, ya cuando empiezo un poco como que a calmarme todo eso, empecé a subir canciones de Espinoza Paz a mi canal. Y ya de ahí inicia todo esto. Pero ¿sabes por qué es? Porque de manera natural los humanos buscamos sanarnos a través del arte. Yo digo, el que no escribe canta, el que no canta baila, el que no baila algo. O sea, el arte es la expresión, ¿no? Entonces a lo mejor tu ser necesitaba en ese momento sacar eso que sentías. Sí. Y todo toma sentido después. Aparte Espinoza es un tipazo, ¿no?
y un gran compositor. Un gran compositor. Yo lo admiro muchísimo, sus letras, aunque él no es de los que están ahorita hit tras hit. Sí. Pero saca una canción y marca pauta siempre. Y aparte muchos cantantes eligen sus letras. Sí. El caso es que han pasado 11 años. 11 años desde aquel día que yo grabo el primer video. ¿Te imaginaste? Jamás. ¿Me lo juras? Te lo juro. De hecho, ¿sabes? Cuando yo estaba pasando una depresión muy fuerte, en una ventana ahí del edificio Mamper, donde yo vivía, hacia afuera veía un mesero que estaba siempre, todos los días feliz, ahí abajo, ¿no? Atendiendo a la gente. ¿Cómo le hace? Dijiste, ¿no? Yo entre mí quería tener la vida del mesero. Yo decía, bueno, yo quisiera estar así sin ninguna preocupación, porque yo no dejaba que nadie me viera. Porque, resultado de ese accidente, yo me despigmenté la parte izquierda de la cara, pero mucho, ¿no? Entonces, yo no quería que nadie me viera. ¿Por eso esta parte? Por eso esta parte, wow. Sí. Bueno, antes era toda la cara, la mitad izquierda. Y te has tratado, ¿no? Un tiempo lo hice y después... Dijiste ya. Mi papá me decía, déjate eso. Tu papá. La gente te va a reconocer por... Te van a ver a la cara y van a decir, ah, es él, ¿no? ¡Ay, mi vida! Entonces, ya después lo acepté y... Pero cuando estaba pasando ahí ese momento tan triste, nunca me imaginé que como 2 años después de estar subiendo esos videos, yo me voy a vivir a Morelia a estudiar mi universidad y me traen a Acapulco, ya como cantante, ¿no? Al Fuerte de San Diego. Y, ¿qué estudiaste? Yo soy licenciado en Comercio Internacional. Y cuando vengo al Fuerte de San Diego, de verdad, sé que algunas personas se deben de acordar de ese día, fue una locura. Hubo gente hasta afuera. De verdad que se llenó el Fuerte de San Diego. Y ya, pues fue un momento muy bonito para mí terminar el show. Y me voy en la camioneta porque me llevaban a donde me iba a hospedar. Y pasé al lado del edificio y vi la ventana. ¿Y estaba el mesero? No. Y eso fue ya en la noche. Pero vi la ventana y me acordé cuántas veces yo había estado ahí sin imaginar definitivamente lo que podía pasar en el futuro. Y lo que falta. Y lo que falta, sí, definitivamente. Pues sí. Es que ven, porque hay que escuchar las historias, porque es que es fácil decir, ay, mira, qué bien, qué padre. No. Hay una historia detrás. Hay momentos en los que a veces también uno dice, ¿y qué, no? O sea, o como, ¿para qué? ¿O dónde? ¿O qué? Pero bueno, sí. Esos momentos son a veces los que te... llevan al siguiente paso. Vamos a ir a una pausa porque Cuicla grabó Vente pa' Guerrero, que es un tema que, pues del cual vamos a hablar en después de que volvamos de la pausa, pero yo quería platicar un poco de, pues justo del camino. No vamos a resumir 11 años, pero digamos que es, ¿recuerdas el año del Fuerte? ¿Qué año fue? Exactamente, no me acuerdo, debería haber sido como 2016, 2015, yo creo, por ahí. Vamos y volvemos. Bueno, vamos y volvemos en la frecuencia, pero aquí nos vamos a quedar. Y se pasa el tiempo bien rápido, ¿no? Cuando te das cuenta ya. En las entrevistas y también en la vida. Yo digo sí. Que sí. Cuenta 2 minutos. Yo digo que más en la vida que en las entrevistas. Sí. No te das cuenta. Yo me doy cuenta cuando veo, digamos, a un sobrino, ¿no? O a un hijo de una amiga que lo vi nacer. Sí. Y luego ya los veo. ¿Qué les pasó? Ayer me fui a comer. Tengo un tío que vive acá en la Alta Progreso. Ajá. Y le escribí, le dije que quería ir a comer ahí a su casa, ¿no? Entonces llego y me hizo pescado frito. Uf. Le pedí que me hiciera un pescadito frito. ¿Con salsita? Y okay. Salsa. Y cosita, salsa verde, ¿no? En el molcajete. Claro. Ya se imaginarán qué bueno estuvo. Y en eso estaba ahí Brisa, es su nieta. Uh-huh. Pero yo... Eres su tío, ¿no? De la nena. Sí. Ajá. Pero yo, ahorita tiene 20 años. Y yo dije... Yo la vi de cuando estaba niña y ya ahora entiendo todos los que ya nos sentimos viejos, pues cuando no, vemos así. Pero sí es que ahí mides más o menos el tiempo. Y digo más sí. O menos porque lo que tenemos que hacer es hacer lo que queremos con el tiempo. Pues sí. Para que valga la pena, ¿no? Que digas, sí. No, ya pasaron 10, 11, pero has hecho lo que has querido, lo que te gusta. Sí, sí, sí.
no me podría arrepentir de absolutamente, bueno, ciertas cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí, como sí, todo, sí, siempre, siempre hay algo. Ciertas metidas de pata que di, pero de ahí... Pero hasta las metidas te ayudan. Pues sí. Yo sí, siempre digo que las metidas de pata nos ayudan a saber lo que no queremos. Sí, vas teniendo ya un criterio de qué tipo de gente quieres tener en tu vida. Claro, y qué no, gente ¿verdad? Definitivamente no. Punto, se acaba. Pero solamente cuando metes la pata, híjole, no... Y no vuelvo a... Como tu otra canción, ¿no? A mí me tocó capitalizar todas esas en canciones, ¿no? En canciones. Ay, 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 está buenísimo. Estoy con Cuitla Vega. Oigan, ¿por qué te ríes, Geraldina? Porque dice Cuitla, a mí me gustaría... A mí me ha servido la experiencia de vida, pues, para componer canciones, ¿no? Sí. O sea, sí. Al final del día... Las experiencias nos suman, aunque sean dolorosas, aunque sean complicadas, ¿no? Aunque signifiquen retos, pues cada lección, cada experiencia nos deja un aprendizaje. Decíamos con Huitla, sí. ¿Con quién sí, con quién no y con quién nunca, ¿no? Exactamente. Sí, hay que ver cada día. ¿Cómo llega 20 para Guerrero? A tu propuesta. Bueno, ya había tenido yo un acercamiento con el gobierno del estado. Me han tratado muy bien, la verdad es que por primera vez siento que pues están queriendo impulsar lo que es nacido en el estado, ¿no? Entonces, yo les muestro una canción que hice para mi pueblo, que es Coyuca de Catalán, que también es un zapateado. Te digo algo, amo la tierra caliente. ¿Quién? Bueno. No, 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 no. De verdad que quién no va a amar. Te voy a decir algo, porque no me toca. No, no me toca. No, el invitado es él. Pero la última región que conocí fue Tierra Caliente. Hace. No. No sé, 20 años, no sé. Uh-huh. Pero fue la última región. Sí. Me enamoré. Son a todo dar. Son a todo dar. Y cuando les digo a todo dar, es a todo dar. Y bueno, la comida no se diga. Una región que ha visto nacer a grandes músicos, a instituciones musicales, o sea... Deportistas también. No, 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 no terminamos. Gente de la no terminamos. Importante. El caso es que te hablaron, te buscaron. Sí, y me hicieron la propuesta, me dijeron, escribe algo y mándanoslo, ¿no? Porque queremos lanzar algo que hable bien de lo que tenemos acá. De verdad que yo creo que las noticias buenas podrían opacar todo lo malo que se habla, pero si lo sacamos a relucir, ¿no? Que mostremos lo bueno que tiene el estado de Guerrero, entonces... Oye, ¿no fue difícil escribir algo para Guerrero? Claro que sí. Para mí, por ejemplo, que escribo música de amor y desamor, escribir algo de un lugar... Aparte del tuyo, ¿no? Aparte del mío. Tengo que mencionar muchas cosas, ¿no? Que me quedé corto, de verdad, que yo creo que mencionamos un 10% de todo lo bueno que y lo bonito que hay en Guerrero. ¿Dónde escribiste la canción? ¿Dónde estabas, Pilar? Estaba yo en la ciudad de Querétaro, cuando estaba yo escribiendo, les mandaba lo que llevaba, me retachaban la idea, me decían, creo que está bien, pero... A ver si puedes hablar de otras cosas y así y más. Hasta que armamos la canción completamente con un equipo de excelentes personas que me han estado apoyando mucho. Aprovecho para agradecer a mi querida gobernadora Evelyn Salgado porque nos ha estado apoyando muchísimo. Ha creído que el talento de Guerrero, como dicen, lo que está hecho en Guerrero está bien hecho. Entonces tenemos que presumirlo. Y de ahí es donde viene Vente pa' Guerrero, una canción que para mí es presumir mi estado, no nada más en México, sino en todo el mundo, para que vean lo que tenemos acá. Dense la oportunidad de ver el video que está muy bonito. Ah, es lo que te iba a decir, bonito. Pero luego, porque yo vi también que ella lo compartió, sí. Veniste a grabar el video, ¿no? Sí. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo estuvo? Fueron 4, casi 5 días de rodaje, desde las grutas de Cacahuamilpa, Mochitlán, fuimos al Calvario, grabamos en la Laguna de Tres Palos, grabamos aquí en Acapulco, en algunas partes de las montañas. Oye, Cuitla, a ver, dime, Geraldina, 3 cosas que te gustan de Guerrero. Dime tus 3 así que ames
Lo que sea, comida, lugar, lo que sea. Ok, lo que más me gusta yo creo que es la gente. Uh-huh. Digo, cómo me han tratado aquí. En todos lados, Costa Chica, Costa Grande, en la montaña, en Tierra Caliente. Sí, el guerrerense es particular. Sí. Y todos tienen en común que son muy buenas personas en todos lados, con distintas formas de hablar, claro, con distintas costumbres, pero son excelentes personas. La segunda es la comida. La comida. ¿Cuál es tu platillo favorito? De la comida de acá de Guerrero, uh-huh, me gusta mucho el aporreado. Sí. Con quesito y unos frijolitos de la olla. Sí. Y me gusta también mucho, bueno, mi mamá es originaria de Oaxaca. Pero ¿de qué parte de Oaxaca? Del Istmo de Tehuantepec. ¿Es del Istmo? De un lugar que se llama Ixtaltepec. ¿En Oaxaca? Serio. Sí, es mi amor. Toda mi familia paterna es oaxaqueña. Bueno, pero bueno, de costa. En el Istmo, okay. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, no, pues olvídate. Mi papá es de la sierra de acá de Coyuca, Catalán, sí, de un lugar, sí, sí, que se llama Las Trincheras, uh-huh, y mi mamá es del Istmo de Tehuantepec. No, bueno, entonces, ya entiendo perfecto. Trajeron, sí, a mi mamá a Coyuca y aprendió a hacer todos los platillos que hay ahí, entonces con ella un aporreado, sabe buenísimo, una carnita de puerco en salsa verde con tortillas hechas a mano, ¿no? Digo. Ya estoy acá pasando. Miren, para los que no desayunamos temprano, esto comienza a ser una sugerencia. ¿Y un tercero? Y yo creo que el tercero es estar en Guerrero. O sea, yo estoy en mi pueblo, estoy en Coyuca. Y ¿regresas eventualmente? Sí, voy muy constante. Uh-huh. Y con el simple hecho de estar en la hamaca, ahí en una hamaca que tenemos ahí en la casa de todos ustedes, ahí estoy en paz. No necesito salir para ningún lado, no quiero andar. Me hace falta cada 2 meses, 3 meses, estar ahí. Siempre estar en Coyuca, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que disfruto mucho de todo lo que viví aquí. Ya no estoy viviendo en el estado por cuestiones de la música, tuve que moverme a otra ciudad, pero sin duda estoy pensando en el momento en el que me toque regresar y ya, quedarme acá. Lo que pasa es que cuando amas tu lugar, justo no necesitas nada más que estar ahí, ¿no? O sea, y yo percibo que los que nacimos en Guerrero, pues tenemos un gran amor por nuestro estado. Van a decir cualquiera que haya nacido en cualquier otro estado, pero bueno, yo porque soy guerrerense, sí, a lo mejor por eso lo digo, ¿no? El caso es que podemos escuchar un pedacito de la canción. Claro, claro. Aprovecho para que la escuchen la gente cuando la puedan poner en todas las plataformas, en todas las redes sociales está. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo la lanzaron? La lanzamos hace 2 semanas. Ya. Y pueden, por favor, hacerme el grandísimo favor de compartirla con quien quieran, porque al final es una tarjeta de presentación del estado donde nosotros somos, ¿no? Le quiero cantar a mi lindo Guerrero. Es el paraíso, que es el hogar del sol, donde nace gente que es pa' presumirse, gente que es humilde y de mucho corazón. Vente pa' Guerrero, te vas a enamorar del cielo y del mar y de nuestra belleza natural. Vente pa' Guerrero, te vamos a enseñar la vida a disfrutar, y aquí te vas a querer quedar. Por eso cantando quiero que se entere el mundo entero que no hay otro lugar como Guerrero. Por eso cantando quiero que se entere el mundo entero que orgullosamente soy de Guerrero. Falta un gran verso en donde, o sea, lo hago porque quiero que la vayan a escuchar. De que se van a enamorar si vienen, se van, sí, a enamorar. Les vamos a dar una ayudada con Vente, claro, pa' Guerrero. Les vamos a dar una ayudada. También la música es un recurso maravilloso para, sí, poder mostrar, ¿no? Sí, sí. Y si el video ya está, también busquen el video. ¿El video en dónde lo encuentran? Está en mi canal de YouTube, en todas las redes sociales del gobierno del estado, de la gobernadora también. Yo creo que ahorita es más difícil no verlo.
porque lo estamos... Sí, está en todos lados. Estamos pero nunca faltará, por, ¿no? Por todos lados, pero quiero invitar a la gente que lo vean, que dejen sus comentarios. Yo estoy al pendiente de todos los comentarios que dejan ahí en el video. Y pues cuéntenme qué es lo que ustedes sienten de ser de Guerrero y ahí lo voy a estar leyendo. Oye, ¿qué quieres que pase, digamos, de aquí a 5 años, William? De aquí a 5 años... 3. Bueno, porque te vi la mirada como 5, son muchos, 3. Bueno, de aquí a 3 años voy a tener muchísimas canciones más grabadas por otros artistas. De los que ya me han grabado, que también ahorita quisiera poderles contar a la gente que conozcan quiénes, qué canciones son mías y quién las canta. Voy a estar tocando en la Arena GNP con toda la gente ahí, así como cuando vienen los artistas, está llenísimo. Ahí voy a estar en el auditorio. Digo, no quiero sonar de ninguna manera. No, sí, lo vas a hacer. Lo estoy diciendo en tiempo presente porque soy fiel creyente de que Dios me da las cosas cuando yo las doy por hecho en mi vida, ¿no? Entonces, voy a tener muchas canciones lanzadas, grabadas por mí, grabadas por los demás, y a mucha gente enamorada, a más gente todavía enamorada de mi música. Sí. ¿Y vas a regresar? Claro, claro. A platicar conmigo. A platicar contigo y a contarte las historias que tuve que pasar para escribir. Las nuevas historias. El nuevo capítulo. Capítulo 1, el accidente, se llamaría. Sí. Capítulo 2, el mesero. El mesero. Capítulo 3, vente pa' Guerrero. Ajá. Capítulo 4, el auditorio. ¿No? Hasta sí, ahí. Sí. Más o menos. Ya veremos. ¿Qué mensaje final le darías a la gente? De pronto... te toca ir a distintos lugares. Sí. Y te toca también vernos a la distancia. Así es. Y te toca como guerrerense tener una perspectiva distinta de un guerrerense que, si bien aquí nació y que ama su estado, pues también está en otros lugares, ¿no? Sí. Y yo creo mucho en las visiones cuando te intercambias con más gente y con más lugares, ¿no? ¿Qué mensaje le darías, digamos, un poco en ese sentido? Bueno, yo estuve, como dato, yo estuve viviendo hasta los 19 años en Coyuca. A los 19 me vengo acá y me voy a los 21 de aquí de Acapulco. Y ahora también me toca estar en otros lados, como tú dices, siendo espectador de mi estado desde fuera. Y me doy cuenta que quiero que se hable mejor. Quiero que se muestre todo lo que tenemos y que no, cuando hablan de Guerrero, piensen allá no, allá hay cosas que son malas, hay peligro. Y créanme que yo no necesito andar con absolutamente nadie. He andado por toda la ciudad de Acapulco, me fui a ¿ya fuiste al mar, por cierto? Fui a donde está la piedra con el niño. Okay. Al 100%. Al 100%. Ahí, al muelle. Ajá. Ahí estuve yo. Me vio gente y yo estuve solo. He andado caminando por acá, he andado en el carro y todo, porque precisamente yo quiero demostrarles a todos. Les he estado subiendo historias en mis redes sociales. Tienes muchísimos seguidores aparte, ¿no? Sí, gracias a Dios y a la música. Oye, última pregunta, Huitla, que esta la tengo que saber. Sí. ¿Quién fue quien te vio y dijo, lo voy a impulsar? O tú solito, alguien que sientas que de aquella vez que cantaste, que compartiste, alguien que te haya dicho, oye, Cuitla, me interesa tu talento. ¿Me puedes decir un nombre? Bueno, hubo el primer artista que a mí me grabó. Exacto. Que fue el Commander, que me grabó una canción que se llama El Papel Cambió. Cuando el Commander ya los corridos lo tenían mal por todos lados, me graba la primera canción ranchera que grabó el Commander, que es la del Papel Cambió, después otra que se llama Me Interesa, y él fue el que me jaló, me dijo, a ver, vente acá a Los Ángeles, quiero que conozcas unas personas, y con esas personas fue que yo inicio a grabar mi música. ¿Recuerdas en qué año fue eso? Esto fue en el 2014. Súper. Exactamente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estás lo máximo, disfruta del puerto, descansa, es que no ha descansado, ha trabajado mucho, estuvo de gira el fin de semana, tuvo eventos, yo me metí a tu página para echar chisme ahí, o sea que hay que estar al día, ¿no? Y pues nada, muchas felicidades, gracias por compartir tu talento con esta canción, y pues yo no sé, yo le tengo un profundo amor al estado, y qué bueno que la gobernadora te vio, te sumó, y se hizo este trabajo, ¿no? Hay que compartirlo. Sí, claro, invito a toda la gente que nos esté viendo y que esté escuchando, que usemos esta canción para mostrar lo que tenemos acá, que la presumamos con quien sea, a algún amigo de otro estado, algún amigo de otro país, o a donde quieran envíenla, pero mándenla para que mostremos lo que es Guerrero. Y sí, precisamente. ¿Cómo dice la palabra? ¿Te vas a enamorar? ¿Cómo es? Te vas a enamorar del cielo y del mar. Así, listo, punto, se acaba. Con eso nos vamos. Diles adiós acá. ¿Qué vas a decir? ¿Qué más queremos? Nada. Pues te estoy diciendo por eso que no hay manera. ¿Ves por qué yo estoy aquí y estoy viendo para allá? Que dices, wow, qué maravilla, vengan. Y aunque parezca increíble, les voy a decir algo. Habrá gente que no conoce Guerrero. Habrá gente que no conoce Acapulco, Taxco o cualquier lugar de las costas. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para que vengan a conocer el lugar más bonito del mundo. Adiós, vámonos. Diles adiós acá. Adiós a toda la gente que está conectada a las redes sociales de RTG, Radio y Televisión de Guerrero. Exacto. Ayúdenos a compartir esa canción y también los invito a que escuchen mis canciones. Y ojalá que... Ah, bueno, no les dije las canciones que me han grabado. Ajá. Ajá, me ha grabado... El Commander me grabó El Papel Cambió, me grabó Me Interesa. Después Los Plebes del Rancho me grabó la de Cómo Fue. Cristian Nodal me grabó la canción de Vas a Querer Regresar. Pedro Fernández Como Ella. Lenin Ramírez, Maestra del Engaño. Y ahorita la última canción que me grabaron es una canción que se llama Con Honores, que me grabó Karim León en el disco de Colmillo de Leche, en el último disco que acaba de lanzar. Pues estás hablando de gente, ¿no? Sí, la verdad es que tengo la fortuna de que grandes artistas han grabado mis temas y vienen más todavía. Pero bueno, hasta luego. ¡Chao!